Hola, hola, ¿cómo está mi hermosa familia? Les saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues estamos aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque, bueno, pues ya abrieron una licitación para rentar los locales comerciales que van a estar aquí. Entonces, bueno, ya ven que uno de mis patrocinadores, Pinolillo Raramuri, que bueno, pues los estamos impulsando a nuestros hermanos Raramuris allá de Chihuahua, de la Sierra Tarahumara, para que vendan sus productos. Entonces se va a intentar abrir por parte de Pinolillo Raramuri, pues un local aquí. Vamos a ver los precios, vamos a ver las ubicaciones y bueno, pues les voy a hacer este reporte especial. Y bueno, pues aquí tenemos, fíjense, este es el área de los locales comerciales. Aquí se ve que, bueno, pues va a ser uno de banco HBC y vamos de este lado a ver todos estos otros locales. Miren, aquí los tenemos. Aquí están todos estos centros comerciales, miren, y son locales. Incluso por aquí dice se renta. Vean ustedes, todo esto va a ser área comercial. Y seguramente, bueno, pues de comida también, local comercial en renta, AIFA, SADCB, también por acá, esta otra área dice local en renta, AIFA. Y bueno, pues ya tienen así como que va a ser este local como para comer, este pues no tiene definido como para qué. Miren, acá hay otros locales en renta. Vean ustedes, y pues a eso venimos a, bueno, pues a ver cuánto cuestan, quiénes son los que van a poder rentar aquí en el aeropuerto, local en renta, local en renta, local en renta, acá también local en renta. Bueno, pues ya empezó la licitación y a eso venimos precisamente a ver, bueno, pues estos locales, cuánto van a costar. Miren aquí. Aquí hay como una mini súper. Aquí hay otro local en renta. Local en renta. Aquí ya hay un área de taxis, de renta de autos, Hertz. Y bueno, pues estos obviamente son locales que ya se han rentado. Más bienvenidos. Miren, aquí parece ser también de autos, renta de taxis. Seguramente aquí esta salida pues es de llegadas del avión. Aquí tenemos FlexShuttle, que es taxi también. Y bueno, todos estos locales, miren, local en renta. Y a eso vinimos ya. ¿Ya nos hablaron? ¿No? Ah, todavía no. Bueno, están haciendo ahorita el registro de las personas que pues están interesados en la renta de estos locales. Entonces a eso venimos precisamente a ver, bueno, pues qué condiciones, cuánto van a costar. Acá este pasillo, déjenme ver si hay más locales. Parece que no, nada más es de aquel lado. Ah, bueno, aquí es una llegada donde se da el equipaje. Entonces, bueno, básicamente son estos centros. Miren, aquí pues ya está un Starbucks. Aquí en primer lugar de estos locales. Ah, miren, ya nos están hablando. Acá. Vamos allá. A ver, van a hacernos un recorrido. Vamos rápidamente para allá. Gracias. Vamos rápidamente porque ya va a empezar el recorrido de que nos muestren los locales. Los costos para Pinolillo Raramuri. Miren, aquí parece que va a estar un Banco Bilbao. Estos pues ya están ahí reservados. Miren, allá va la fila. Allá va nuestro patrocinador, Pinolillo Raramuri. Nos van a hacer la presentación de en cuanto sale. Acá hay más locales. Miren, local comercial en renta. Allá local en renta. Bueno, pues esto se le llama transparencia. Centro de servicio Infonavit, este ya está asignado al Infonavit. Y pues esto es completamente nuevo para mí, porque ya ven que antes se repartían el pastel y pues no licitaban, y nada más licitaban y hacían como simulación, local comercial en renta. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Hola. Vamos a ver si Pinolillo Rarámuri logra un local aquí, ¿no? Que traigas los vestidos, la ropa, la artesanía, ¿no? Ojalá. Lo que se pueda, Nancy. Sí. Hola a todos, buen día. Bueno. Pues sí, aquí estamos. Vamos a ver qué. A ver si ¿qué? Yo me puedo ir. Ah, no, pero es que estoy grabando. Entonces, bueno, aquí nos están llevando. Perfecto. Gracias. Con permiso. Buenos días. Buenos días. ¿Qué instrucción te dieron? Nada, aquí venimos a acompañar, creo que todas las personas que estamos aquí también estamos interesados en rentar un local. Ajá. Y bueno, nosotros queremos hacerlo, traer la artesanía de Chihuahua, de toda esa zona, que no hay quien les ayude a sacar la artesanía, y queremos verse acá. Ya sabes que lo que estamos haciendo con el pinolillo, pues está interesante, porque estamos sanando mucha gente con cosas naturales, okay. Con cosas de la sierra. Ok, si gustas ahorita te lo detengo. Ok, bueno. Sí, Nancy, entonces pues acá estamos. Y vas a traer, bueno, lo que es la ropa, las artesanías. Todo lo que se pueda, todo lo que es. Pues lo principal es el pinolillo, ¿no? Porque con eso estamos sanando gente. Uh-huh. Y ese es nuestro éxito ahorita. Pero sí, ayudarlos a traer canastitas, la ropa que dices tú. Uh-huh. Y pues en todo caso no me gustaría traer alimentos perecederos, pero sí alimentos que duren, ¿no? Uh-huh. Ya ves que allá hacen machaca, hacen la manzana deshidratada. Mm-hmm. Y a ver qué otras cosas se nos ocurren. Pero, para apoyar allá el desarrollo de nuestros hermanos. Pues sí, sin quererlo, ya ves que estamos trayendo, apoyamos a Toño, lo que hacemos, ¿sí? Ahorita que estamos trayendo otras canastitas de batopilas, las canastitas artesanales que conoces, sí. Entonces no tiene nada que ver con lo que hacemos con Toño, pero es una manera de hacerles llegar recursos a batopilas, que esa sí. Gente nomás salen una vez al año a vender allá a su pueblo, ¿sí? Y acá pues nos están surtiendo, ¿sí? Bueno, aquí vamos un grupo de mexicanos, bueno, pues que nos van a hacer el recorrido para ver las condiciones, los locales, los precios, y bueno, pues aquí estamos, vamos a ver qué nos dicen. Nos mandaron una invitación, ¿no? Una invitación y un pliego de todos los detalles que hay que cumplir acá, ¿sí? Todos los... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo? Condiciones. Las condiciones, exactamente. Ok, sí. Bueno. Bueno, aquí estamos llegando a un área que le llaman Dirección Jurídica Aulas. Mira, aquí está. Dirección Jurídica Aulas, que es donde nos están conduciendo. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Aquí es Laboratorio de Informática. Aquí Laboratorio de Informática 3. Son oficinas, al parecer, administrativas. Dice Dirección Jurídica, Aula. Aquí estamos. Y bueno, pues allá vamos el grupo de mexicanos. Dirección Jurídica, miren. Aquí están como salas de juntas. Se ve un poquito, ¿verdad? Se ve medio oscuro. Pero bueno, pues aquí andamos conociendo estas áreas. Aquí está completamente apagada la luz. No hay luz. Como que quiere prender y no quiere prender la luz. Estamos aquí a oscuras. Y bueno, y aquí ya estamos en otra área. Comandancia del aeropuerto. Aquí nos están llevando el comedor, dice. Vamos a ver hacia dónde nos conducen. Dice Agencia Federal de Aviación Civil, Comandancia del Aeropuerto. Y aquí nos van a abrir. Y bueno, pues aquí estamos los que vamos a escuchar, a ver en qué condiciones se están rentando los locales de aquí del aeropuerto Felipe Ángeles. Thank you.
Aquí está un centro operativo, nivel 2, nivel 1, centro de control. Aquí está. Bueno. Aquí estamos esperando que nos abran la puerta. Al parecer es un comedor donde nos van a dar la información. ¿Me prestas el documento que te llegó? Gracias. Miren, esta es la invitación que... Gracias. Miren, aquí está. Es la invitación que nos dieron. Dice, asunto concurso por invitación para el arrendamiento de locales comerciales del giro de artículos ubicados dentro del edificio terminal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice a quien corresponda. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB, AIFA, convoca a la empresa que usted representa a participar en el concurso por invitación número de carácter nacional para el arrendamiento de locales comerciales del giro de artículos ubicados dentro del edificio terminal del AIFA, cuya especificación forma parte de las bases de este concurso. Los eventos de este concurso se realizarán en las instalaciones que ocupa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de conformidad con las fechas siguientes. Ahorita, bueno, estamos aquí en la visita de las instalaciones, 11 horas del 11 de abril del 2022. También habrá una junta de aclaraciones en el transcurso del día del 19 de abril del 2022, una presentación y apertura de propuestas a las 12 horas, el 21 de abril 2022. Emisión fallo a las 13 horas el 25 de abril del 2022. Dice, las bases se enviarán a los participantes por medio del correo electrónico que quedó registrado con la recepción de su carta e intención. Asimismo, estarán a disposición. Gracias, buenos días. De los interesados para su obtención en la Subdirección de Servicios Comerciales ubicados en las instalaciones del edificio terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Circuito Exterior Mexiquense, kilómetro 33, Santa Lucía, Base Aérea Militar, Zumpango. Dice, sin más por el momento, recibo un cordial saludo, encargado de la Dirección Comercial y de Servicios, José Manuel Becerra Mata. Y bueno, pues aquí estamos. Van a hacer una presentación aquí de los interesados para los comercios. Aquí estamos. Todos estos que están aquí presentes recibieron una carta de invitación para ver, bueno, las condiciones de cómo arrendar un local aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, ahorita vamos a esperar la presentación. En unos momentos va a dar inicio la presentación. Se las voy a poner en otro video porque me dicen que dura aproximadamente una hora. Entonces, bueno, pues aquí estamos en la licitación de los centros comerciales del Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles. Así es que, bueno, no se pierdan el siguiente video también acerca de las condiciones y los precios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.